Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento, tanto a nivel nacional como internacional. Yo soy Edmundo Ledesma y tengo todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. Nuestro compañero Eddie Matos cogió el día de su voto, pero yo tengo aquí el taponero, que es también un cuarto bate. Hablamos de Edwin de la Cruz, el colega que va a estar con nosotros compartiendo en el día de hoy. Hermano, ¿qué tal? Saludos, Edmundo, y saludos a los amigos televidentes que siempre siguen a Market, Economía y Negocios. Como tú dices, un compendio informativo sumamente interesante, especialmente en el tema económico. Tú eres parte de esto, porque prácticamente todos los reportajes eres tú que lo haces. Como en el día de hoy, la segunda parte del programa prácticamente va a ser él. Señores, miren, vamos de inmediato a ver las declaraciones que dio el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, en torno a un horrendo asesinato sucedido el pasado martes en la noche en Villa Altagracia, la muerte de dos esposos evangélicos y el anuncio que hizo el presidente de que primero serán destituidos y la advertencia de que pagarán por lo que hicieron. Veamos una historia que preparó nuestro compañero Francisco Javier. En tono molesto y visiblemente indignado, el presidente Luis Abinader prometió que se hará justicia con los agentes policiales que mataron los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, tiroteados por la patrulla cuando regresaban de un culto evangélico en Villa Altagracia. Ya me he comunicado con algunos de sus familiares, especialmente con don Eusebio, padre del joven Joel, para expresarle mi pésame y mi inmenso dolor. Y nos estamos por comunicar con los demás familiares. Y he querido hablar con ellos directamente, porque solo en estos momentos y con toda la fuerza de mi cargo puedo trasladar a esta familia la determinación de todo un gobierno y de todo un pueblo de que no vamos a permitir un acto como este. Acompañado del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, y otros funcionarios del Palacio Nacional, el presidente Abinader expresó que en su gobierno no habrá espacio para la impunidad. Y aún con el dolor en el alma y la indignación que siento, les puedo asegurar que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley ni de que tampoco se pueda usar la frontera. Durante la conferencia de prensa, el presidente Luis Abinader recordó que tiene un compromiso irrenunciable con una reforma policial que detenga hechos como el que ocurrió la noche del martes en Villa Altagracia, el cual, según dijo, daña la convivencia pacífica del pueblo dominicano. Con la decisión del presidente Abinader, quedan cancelados el coronel César Martínez Lora, el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norquis Rodríguez Jiménez, Ángel de los Santos y los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís. Muchas gracias. A propósito de este tema, en Sabana Perdida, que es el lugar donde vivía la joven asesinada por la Policía Nacional en Villa Altagracia, hay todavía muchísima consternación. Así nos cuenta Víctor Erasme en la siguiente historia. Además del reclamo de justicia por la muerte de su hija, el padre de la joven Elizabeth Muñoz espera que la tragedia sea un punto de inflexión en cuanto al proceder de los agentes policiales. Esto es como poner el tapa al pomo de que yo sé que van a resolver este caso. No este caso, sino para que otra familia no le pase lo mismo que a nosotros. Yo siempre he dicho y creo, y si eso está ya en manos de ustedes, y creo que sí lo están haciendo, es que a nuestra policía hay que darle una disciplina correctamente como debe de ser. Porque sí se puede, y la policía no todos son iguales. En medio del dolor que sufre la familia Muñoz, una llamada del presidente Luis Abinader al menos les da la seguridad de que este caso no quedará impune. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. De verdad, gracias por todo. Bueno, de aquí, pues, la palabra que se digan sobran. Muchísimas gracias. Sentimos un poco más de tranquilidad porque oímos al presidente de la forma que habló, que es increíble. ¿Tú entiendes? Y yo sé que él va a hacer justicia, va a hacer que paguen.
para que esto no toque otra familia más dominicana, tanto dolor. Para el enlace de las iglesias cristianas con el Poder Ejecutivo, Dio Astacio, la única explicación del proceder de la patrulla responsable del hecho es la violación de todos los protocolos policiales, mientras que en la barriada la gente se siente indignada. Y esa niña salió para Italia y dejó a Italia para venir a servir a Dios, para que hoy esos asesinos le quiten la vida, como si hubiera sido una criminal o un narcotraficante. Por error, hoy fue la hija de Marisa. ¿Cómo estarán esas dos madres? Pero mañana puede ser una de las hijas tuyas. Apriétate, coño, los pantalones, y si no, quítatelo. ¿A quién usted le da? Será este jueves cuando los cuerpos de los esposos Elizabeth Muñoz Marte y Joel Díaz lleguen al sector Cuesta Linda de Sabana Perdida, lugar donde residía la joven pareja. Gracias, Víctor Erasme. Por cierto, vamos a ver a Dio Astacio, que por cierto es un líder evangélico y un político, hablando de este tema en el cual él dice que es un crimen horrendo e innecesario. Estaban saliendo de una campaña anoche, venían de precisamente traer unos predicadores y fueron acribillados, prácticamente acribillados por la policía innecesariamente. Totalmente consternada, totalmente indignada, porque son actos que afectan a todo el pueblo, pero no se supone que un pastor salga a buscar eso a la calle. El pastor lo que lleva es la paz, lo que lleva es el evangelio, lo que lleva es tranquilidad y sosiego a la familia dominicana, y que reciba eso precisamente de la policía es un acto indignante. Dio Astacio consideró que ningún agente policial puede reaccionar disparando contra personas de quienes no se ha recibido una agresión. El pastor evangélico explicó que la pareja de esposos asesinados, integrada por Elizabeth Muñoz y Joel Díaz, formaban parte de la iglesia cristiana Puerta de Vida, localizada en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte. De su lado, el director de la Policía Nacional manifestó que lamenta la muerte de la pareja de esposos cristianos y reveló que todos los agentes participantes en el caso fueron suspendidos y están bajo arresto. Y cuando se produzca algún exceso, por tanto, somos vigilantes a que los miembros actúen apegados estrictamente al cumplimiento de la ley, vigilantes de los derechos de los nuestros ciudadanos. Es nuestra intención, nuestras condolencias a la familia, nuestras condolencias a la comunidad cristiana a las cuales estos pertenecían. Cuenten con una investigación transparente de la mano del Ministerio Público y siempre cumpliendo con el debido proceso para dar al traste con una investigación que dé resultado y que la verdad sea la que predomine con respecto a este hecho. El jefe policial dijo que se están haciendo las pesquisas para esclarecer el hecho y reafirmó su firme compromiso de actuar apegado siempre al respeto de los derechos humanos. Vemos en estos momentos a Claudio Alberto Rodríguez, uno de los heridos. En este mismo momento se le dieron libertad. Defendía la capital, hicieron parada, comenzaron a apuntarnos y luego comenzaron a disparar. Yo me abajé. Cuando pararon, pude ver que el amigo me iba adelante con la sangre por ahí, el cuello. Luego parece que al él desmayarse, como que aceleró el carro un poco, el carro se metió como a contra, no sé, se cruzó el blanco y cuando el carro comenzó a moverse, volvieron a disparar de nuevo. Pum, 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 pum. Ahí porque yo sentí que me vieron ahí. Gracias a Dios. Gracias. Un rozón fue. Yo pensé que me hubiera penetrado la columna, pero un rozón. De verdad que me exhorto que busquen de Dios, porque pese a una balacera así, que además pase eso, mira, de verdad Dios es bueno. ¿Qué hora era? Bueno, en realidad vi mucha falta de táctica, de experiencia ética, porque se entiende que si usted manda a parar un carro, usted tiene que por lo menos hacerle señas que baje los vidrios, pero no, fue como si fuera como que ese es el que estamos esperando, pam, 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 pam. Fue algo
secuestro. Claudio Alberto Ramírez, la más. Dios le bendiga, la paz de Dios con ustedes. Este no es un programa de ese tipo de cosas. Sin embargo, esto ha impactado tanto a la sociedad dominicana que nosotros no podemos quedarnos al margen y tenemos que expresar nuestro malestar, decir que coincidimos con todas las declaraciones que vimos en estos reportajes, la del presidente de la República, la de Diego Astacio, la del jefe de la policía, la de la familia, la de la gente que opinó sobre este tema. La verdad es que la sociedad dominicana está consternada y amerita, como estamos seguros de que va a suceder, que haya una sanción ejemplar. Pero de manera particular, como dijo el presidente de la República, es sine qua non, es imprescindible y no puede esperar más una reforma integral de la Policía Nacional. Porque la verdad es que cuando uno sale a las calles y ve a gente de la Policía Nacional, uno se siente nervioso, uno no se siente protegido, todo lo contrario. Uno siente que va a ser atracado o que va a ser sobornado o que algo malo te va a pasar cuando se te acerca un agente de la Policía Nacional, porque está llena de delincuentes y asesinos. Una profilaxis urgente necesita la Policía Nacional, pero además de sacar a todo el que nos sirve y de mantenerlo vigilado y algunos incluso meterlo preso de una vez porque son delincuentes, la nueva camada, la nueva generación de agentes de la Policía Nacional tienen que tener un perfil de gente, de jóvenes respetables, preparados, equipados. Por supuesto, hay que dignificar a la Policía Nacional con el salario, con los equipos, con los cuarteles, que son a veces un chiquero, que no hay a veces ni siquiera baño, etcétera, etcétera. Andan en camionetas y vehículos destartalados, no tienen la tecnología adecuada. Todo eso hay que mejorarlo, pero principalmente hay que mejorar el personal. Porque no importa que lo equipemos, que aumentemos el salario, que dignifiquemos a la policía. Si son delincuentes, utilizarán esos recursos para delinquir mejor todavía. Así que yo espero que, además de que haya una sanción ejemplar, también nos aboquemos lo más pronto posible a hacer una reforma integral de la Policía Nacional. Mira, uno de los principales problemas que observo en esto, aparte de todo lo que has mencionado, es la educación. La educación en lo que son los derechos. Primero, el desconocimiento por parte de los policías de la Constitución de la República, de los derechos ciudadanos y de los derechos humanos. La falta de este conocimiento hacen que constantemente estén atropellando, vejando a ciudadanos, que como tú dices, nos sentimos inseguros cuando nos detienen. Nos van a robar, nos van a sobornar, nos van a atropellar, nos van a desconsiderar. ¿Qué va a pasar cuando me detiene una patrulla de la policía? Hace falta realmente una profilaxis, sí, pero cuando tú ves que el comandante de la dotación policial o que comandaba esa patrulla era un teniente coronel que anteriormente lo habían sacado de la DNCD porque hizo un manejo raro y extraño con una droga incautada y lo que hace es que lo mueven a otra parte para que siga sirviendo, uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, una barbaridad. ¿Hasta dónde va a llegar el país? Un nido de serpientes. Entonces, ¿cómo es que se va a sedaciar esto para sacar lo bueno que hay en la policía? Porque realmente no todo es malo, pero los que son más malos se notan más. Así es. Que sea contundente, señores, la sanción correspondiente. Y dándole el matiz económico, decir que el presidente inició su discurso diciendo, yo iba a hablar del crecimiento económico y de la creación de empleos, pero tuve que cambiar la agenda para hablar de esta situación que ha indignado a la sociedad dominicana completa. Y decir lo siguiente, miren, cuando inversionistas nacionales e internacionales, pero de manera muy particular, inversionistas internacionales hacen el análisis de factibilidad
el análisis FODA, como se llama, para determinar si invierten o no en un país, la seguridad ciudadana es fundamental. Si no hay seguridad ciudadana, no vienen las inversiones, porque donde no hay seguridad, la gente no trabaja en paz, la gente no se prepara. Donde tú tienes miedo de salir a la calle, tú no puedes hacer negocio. ¿Ok? Entonces, es fundamental asegurar la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Así que ojo con eso. Miren, que por cierto, el Banco Central, en el informe que hizo la semana, en esta misma semana, el miércoles me parece, o el martes, creo que el propio martes, ¿sí?, cuando dijo que la economía creció un 1.1%, le dio una gran importancia a la inversión extranjera directa. Dijo que el año pasado, por una de las razones por las que no fue un descalabro total la economía dominicana, fue porque llegaron, a pesar de todo, unos 2.500 millones de dólares. Y que ellos, el Banco Central, espera que en este año entren unos 2.700 millones de dólares. Pero una situación que puede crear algún tipo de incertidumbre y de desconfianza es precisamente la inseguridad ciudadana. Así que hay que trabajar en esa parte. Los sectores del turismo, de hotelería, de zona franca y el sector comercial de la provincia de Puerto Plata serán beneficiados con la ratificación de un acuerdo entre Infotet y la Fundación Madre y Maestra. Vamos a una historia de Edwin de la Cruz, que le dije que va a ser prácticamente el dueño del programa. Veamos. El convenio fue suscrito por el director general del Infotet, Rafael Santos Badía, y la presidenta de la Fundación Madre y Maestra, Mercedes Capellán de Lama, con una vigencia de 3 años. Santos Badía expuso que con este pacto se beneficiarán también a las personas de escasos recursos, que podrán realizar de forma gratuita carreras técnicas. De todas las personas que tengan la necesidad y el deseo de cursar una carrera técnica en Infotec, como es en nuestra institución, sin costo por el tiempo de estudio y por el ejercicio de esta carrera, así como diplomados y carrera técnica con especialización en las instalaciones y aulas de esta escuela hotelera, que beneficiarán a la provincia de Puerto Plata. De su lado, la presidenta de la Fundación Madre y Maestra, Mercedes Capellán de Lama, destacó que la alianza estratégica con el Infotet tiene la finalidad de continuar con el intercambio de buenas prácticas y metodologías para satisfacer la demanda de capacitación de los sectores productivos. Haciendo sinergia en lo que es todo lo que es las buenas prácticas de educación y también buscando introducir egresados y estudiantes a toda la fuerza de los sectores productivos de nuestro país. En el acuerdo se consigna que el Infotet proveerá los servicios de capacitación a los colaboradores de la Fundación de acuerdo con sus requerimientos específicos. Actualmente el Infotet ofrece en la Escuela de Montemar cursos de bar, restaurante, cocina, repostería, recepción de hotel, ecoturismo, idiomas, administración y contabilidad. También informática, electricidad, agropecuaria, mecánica y refrigeración. A propósito del anuncio del Banco Central de que la economía dominicana ha crecido 1.1% en el mes de febrero y que trae cierto alivio a la población dominicana, surge y sale a la luz pública un análisis del economista Henry Ebrard, quien afirma que la deuda pública dominicana alcanza ya el 74% del PIB. Veamos. Okay. Bueno, acabamos de publicar nuestro nuevo informe de análisis sobre la situación de la deuda pública, tanto la que lleva hasta el sector público no financiero, que básicamente el gobierno excluyendo el Banco Central, y por supuesto a nivel de lo que se llama la deuda pública consolidada, la cual incluye la deuda de los certificados, ¿no? Eso es un informe interesante, ya que esas son las primeras informaciones que tenemos después del cierre del año 2020
y los primeros dos meses del año, lo cual quiere decir que ya tenemos los datos después de la importante emisión de bonos soberanos por 2.500 millones de dólares que se logró con cierto éxito, de hecho, en enero de este año. Con esto yo creo que la nota más importante es ver que ya el nivel de endeudamiento está alcanzando niveles que van a obligar, sin sorpresa alguna, a realizar una reforma fiscal integral dentro de lo que sería un pacto fiscal y un pacto social, como lo ha llamado el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso del pasado el 27 de febrero. Primero, en cuanto al stock de la deuda pública del sector no financiero, pues tenemos que esta deuda alcanzaba al cierre de febrero 2021 un monto de 47.194 millones de dólares, lo cual equivale ya a 60.4% del PIB, muy por encima de ese nivel del 40% que uno entendería relativamente normal para un país como la República Dominicana. Eso quiere decir también que esta misma deuda ha crecido muy fuertemente durante los últimos 12 meses. Estamos hablando de un crecimiento de un 23% durante los últimos 12 meses. Ha sido un crecimiento que ha hecho incrementarse el stock de deuda en cerca de 9.000 millones de dólares. Quiere decir que en apenas 12 meses el valor de la deuda en proporción de la economía creció en 17 puntos. Estábamos en 43% del PIB en febrero del 2020 y estamos hoy en día en 60.4%. Definitivamente eso tiene nombre y apellido. Esto es COVID-19. Más, por supuesto, el endeudamiento natural que siempre ha tenido la economía dominicana. Sin duda alguna, el COVID ha provocado un brinco, un salto muy considerable en el nivel de endeudamiento, lo cual va a obligar a las autoridades a tomar una serie de medidas. Esto se ha vuelto más grave porque dos consecuencias del COVID han sido una fuerte subida del dólar versus el peso, entonces como una proporción importante de la deuda está denominada en dólares, pues el hecho de que el dólar subió de 52, 53 pesos, donde estaba al final del 19, a cerrar en 58 pesos con 32 centavos al finalizar el 2020, una devaluación de casi de más o menos 10%, eso sumado al hecho de que en vez de crecer la economía, ¿verdad? La economía ha sufrido una doble caída, la caída normal de la economía por el COVID, estamos hablando ahí de una caída que fue de un 6.7%, pero cuando a esta caída le sumamos la caída del peso frente al dólar, quiere decir que la economía dominicana en dólares sufrió una caída de un 12.6%. Cerca de 10.000 millones de dólares se esfumaron producto de la crisis del COVID. Esto hace que entonces cuando sacamos la razón deuda versus tamaño de la economía, la deuda se dispara y la cantidad con la cual dividimos en vez de crecer disminuye. Eso explica por qué hubo este brinco tan grande en la relación deuda-PIB, que recordamos subió 17 puntos el año pasado, pasar de 43% febrero 2020 a 60.4% febrero 2021. Ahora, cuando tomamos la deuda completa, más completa, integrando la deuda del Banco Central a través de los certificados que han tenido crecimiento importante el año pasado, pues vemos que este stock de deuda ya alcanza casi los 58.000 millones de dólares a febrero de 2021, eso equivale a un 74.2% del PIB, y ahí vemos que efectivamente esta deuda
creció en 9.750 millones de dólares durante los últimos 12 meses. Y ahí la subida, mientras fue de 17 puntos en el caso de la deuda del sector público no financiero, la deuda consolidada creció en 20 puntos, de 54% del PIB a 74.2%. Esta deuda pública consolidada ha ido creciendo entre diciembre de 2016 y febrero de 2021, estamos hablando de un periodo de 50 meses, ha ido creciendo a un ritmo absolutamente preocupante, porque estamos hablando que cada día, en promedio, la deuda pública ha ido subiendo en 1.174 millones de pesos. 1.174 millones de pesos es una cifra considerable. Para terminar, más allá de lo que representa el stock de la deuda, lo que más nos tiene que preocupar, porque eso limita la posibilidad para el Estado hacer acciones de políticas públicas, inversión en salud, en educación, infraestructura, vivienda, en fin, las cosas para las cuales necesitamos que el Estado tenga la capacidad económica de intervenir, y más en un momento donde se necesita del dinero público para participar al relanzamiento de la economía. Pues bien, el servicio de la deuda, o sea, pago de intereses y capital, por lo que va de año, claro, estamos hablando nada más de 2 meses, ya se estaba llevando 887 millones de dólares, o sea, el 40.2% de los ingresos del gobierno central. Si comparamos con el año pasado, hace un año atrás, estábamos hablando de apenas 34.3%. Lo deseable sería que este servicio de la deuda no exceda el 30% de los ingresos. Toda esa situación nos muestra de que si hasta el momento ha sido sostenible el tema de la deuda, porque siempre hemos conseguido y hemos tenido acceso y seguimos teniendo acceso a recursos desde fuera, no es menos importante reconocer que ya el peso de la deuda no está permitiendo al gobierno tener suficiente dinero para enfrentar sus obligaciones en materia de gasto social. Por lo que es absolutamente necesario que en este segundo trimestre, que está por iniciar después de Semana Santa, nos aboquemos todos a la discusión de este pacto social, de modo que podamos volver a darle prioridad al gasto social frente al gasto de la deuda. Es triste que efectivamente en el presupuesto de 2021 se haya tenido que dedicar más de 180 mil millones de pesos al servicio, al pago de los intereses solamente, mientras el presupuesto de salud se lleva apenas la mitad de este dinero, 90 mil millones. Eso es un gran reto para la economía dominicana y ojalá pues esos cambios estructurales se logren incluir en lo que sería el presupuesto del año 2022. Excelente ese análisis de Henry Ebrard, y la verdad es que habrá que tomar medidas lo más pronto posible, porque ya la deuda pública, la deuda externa, la consolidada, se empieza a ser insostenible. El presupuesto está altamente rígido por el tema de la deuda externa. Creo que solamente en intereses habrá que pagar el 19% del presupuesto. Será utilizado para el pago de la deuda, sin hablar de la amortización del capital, que entonces ahí se eleva mucho más. Vamos ahora con el diccionario económico. Socialismo árabe, ideología política que combina elementos del socialismo con una gran vocación que trata de unificar los distintos países del mundo árabe, aunque sigue muchas de las políticas sociales y económicas del socialismo europeo. Difiere de este en que conserva una fuerte identidad cultural y espiritual árabe.